Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos al Interrogatorio. ¿Qué les puedo decir del invitado del día de hoy? Si nos basamos en algunos de sus títulos, de algunas de sus películas, por ejemplo, Blancanieves y sus siete amantes, Las cariñosas, Como agua palonganiza. ¿Qué les puedo decir? Podríamos tener una imagen impresionante del invitado. Sin embargo, nuestro invitado ha tenido más de 168 participaciones actorales en diversos ámbitos del entretenimiento, incluido cine, teatro y obviamente la televisión. En el 2004 fue ganador del Ariel a Mejor Actor. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio se complacen en invitar al gran actor Rafael Inclán. Gracias. ¿Tienes agua? ¿Cómo los ves? Muy bien, muy sentados. Bueno, Rafa. ¿Qué pasó, jefe? ¿Nombre completo? Rafael Jiménez Inclán. ¿Dónde naciste? Mérida, Yucatán, en una gira de mis padres que trabajaban en una carpa rodante, o sea, en un teatro ambulante. Uh-huh. Ellos trabajaban en esa, iban a gira. Antiguamente las giras duraban pues un año, nueve meses, año y medio. Entonces ellos se casaron en Jalapa, fui a nacer en Mérida. Imagínate la duración, porque mi mamá no iba avanzada, pues, sino que se casaron ahí y nací en Mérida. Nueve meses de Jalapa a Mérida, haciendo plazas consecutivamente, ¿no? Sí. Entonces nací en Mérida, pero a los 5, 10 días, 15 ya estaba yo en el DF, ¿no? ¿Qué hace tu papá? ¿Quién es tu papá? Mi papá fue bailarín excéntrico, se llamaban en ese entonces al actor, al artista, a la vedette, al cantante, que hacían un número, se llamaba número o cortina. O sea, antes de un sketch o de un número importante, aventaban la cortina, el telón. Y entonces alguien tenía que salirle, lo que ahora son los stand-ups, no ha cambiado nada. Entonces salía el elemento, era uno bailarín, otro cantante, otro cuenta chistes, ¿no? Entonces la cortina cubría X tiempo mientras preparaban atrás el escenario para un sketch o la orquesta, en fin, ¿no? Entonces el kilómetro, así le decían a mi papá, el kilómetro, nombre artístico, Alfonso Jiménez, bailaba tap y hacía rutinas cómicas, ¿no? Y mi mamá iba con mi tía, que eran gemelas, y cantaban. Era un dueto de cantantes de música vernácula, de boleros, de todo eso. Entonces, pues, lo primero que vi fue a estos seres desenvolverse en los foros, en las carpas, en tantos lados, ¿no? ¿Hermanos tienes? Sí, Alfonso, veterinario por la UAM, ya fallecido, queridísimo. Ya no lo llevó un microbús. Y Gabriela, mi hermana, es autora de muchas obras de teatro, de algunas, escritora, dramaturga. Y mi hermana Ana Luisa, que es así, es como freelance, ¿no? ¿Cómo? En la vida general. ¿En qué momento empezaste a trabajar? A pesar de que nací en una familia artística general, todos estaban en el ambiente. La figura estrella era Miguel Inclán. Uh-huh. El actor es que son muy jóvenes, pero Diles, sí. Es aquel actor que en una película que hemos visto todos en la tele, la de Pedro Infante y no sé quién, que decía, cierra sus ojos, un villano que tenía un tono de voz muy peculiar. Me imagino que alguno lo habrá visto, ¿no? En alguna película de cine de ese tiempo. Entonces, Miguel Inclán era el top de la familia. Es el que nos daba asilo. Aparte, él ganaba lana en una película y alquilaba una carpa, o compraba la carpa, o se metían, o la agarraban a consignación, y se iban a las colonias del DF a trabajar con toda la familia. Entonces, Miguel Inclán era el patriarca. Mi abuela Lupe también trabajó con él en cine. Y mi mamá y mi tía no le llegaron al cine, pero se hicieron cantantes. Y luego actrices. Mi mamá, Gloria Liz Inclán, murió haciendo escarabajos de una obra de teatro muy importantísima de este hombre. Ahorita me acuerdo del autor. Entonces, mi mamá transitó por todas las áreas de esta carrera maravillosamente bien. Es un ejemplo que no voy a rebasar nunca, ni lo quiero, pero fue un ejemplo, más que mi papá se retiró, pero mi mamá fue un ejemplo de disciplina, de entrega y de enfermedad escénica, ¿no? ¿Y tú ya entraste al teatro? Porque tú entras después, a ti te valía gorro el teatro. No, yo realmente no quería, yo veía que sufrían tanto, que ganaban tan poco, que estábamos tan apretados,
que realmente no me llamaba mucho hasta la atención. ¿Hasta los 20 años, Rafa? No, mucho antes participaba, ¿no? Ok. Participé en Guadalajara, que me fui a vivir con el kilómetro, que ganó la patria potestad tan peleada en ese tiempo. No sé para qué la ganó si no me pelaba, ¿verdad? Pero bueno, me internó luego. Entonces, en ese colegio, en el David Silva, no, Luis Silva, David es el actor. En el Luis Silva intervine algunas obras de teatro en el Teatro de Goyao de Guadalajara, obritas infantiles, ¿no? Pero no, nunca me llamó la atención. Pero de verdad yo veía que mi familia, fuera de Miguel Inclán, que era el star de ese tiempo en la familia, pues la demás familia sufría mucho, ¿no? Mi mamá y mi tía agarraban giras de un año o se perdían en ese tiempo había zonas de tolerancia. Todavía aquí en Puebla conocí la de aquí. O sea, todas las prostitutas tenían zonas de tolerancia, que no sé por qué las quitaron. Era más controlado, tanto para enfermedades que para todo. Entonces, esas zonas de tolerancia tenían un cabaretito. Entonces, contrataban artistas. Cada zona según... ¿Su presupuesto? Con su presupuesto. Pero entonces, las prostitutas y los clientes adoraban a sus artistas. No los obligaban a prostituirse. No. Es otra profesión. Pero eso sí no me lo platicó mi mamá. Pero no creo porque no veía yo ese dinero, ¿no? Sí. Si no, hubiéramos estado mucho mejor económicamente. Hubieras empezado a los 10. Sí. Hubieras empezado a los 10. No, mucho antes hubiera tenido a sacar a mi mamá, se hubiera llamado esa película. ¿Cómo entras al cine, Rafa? Al primer cine que entré fue al Cine Universal, en la Colonia de San Rafael, ¿no? Pero a ver las películas. De espectador, ¿sí? Obviamente. Como espectador, claro. ¿Te acuerdas qué viste? Sí, estaba Tintán, Clavillazo, Resortes eran los preferidos, ¿no? Y aquellas matinés con aquellas películas tan rimbombantes americanas, ¿no? Pero más que nada yo iba sobre la comedia, me satisfacía ver comedia. Y comedia mexicana, bueno, por ahí se colaba Jerry Lewis, ¿no? De vez en cuando, exageradamente comediante. Sí. Y pero a la industria. Al cine, a la industria. Estaba haciendo yo una obra, yo soy de teatro más que nada. Estaba haciendo yo una obra de teatro que se llamó Las Golfas, que es una obra bien interesante. El nombre asusta, pero era una obra de un comediógrafo mexicano que se llamó Alfonso Anaya. Comediógrafo excelente. Entonces trató Las Golfas en tragicomedia y la dirigió don Luis G. Basurto. Don Luis G. Basurto fue un hombre, autor, director, actor, todo eso. Y yo estaba haciendo Las Golfas, que me introdujo el señor Basurto en un personajito chico ahí, e hicieron la película. Entonces el Papi Cortés, que era el director de La Criada Vinquera, de muchísimas películas, pues empezó a citar al casting y yo asistí, pero no con muchas ganas. Yo, cuando eres tan inseguro como gente, por eso uno hace teatro. Yo hago teatro por inseguro. Sí. Porque en el teatro sientes, presientes si estás gustando o no. Y no hay la imagen. Yo decía, yo no voy a pasar la imagen, voy a pasar a ser el criado del guapo, ¿no? Y bueno, ya así empecé, ¿no? Entonces, voy al casting de Las Golfas al edificio de productores, en División del Norte, en el DF, y me ve el papi, ni tiene idea. El papi conocía mucho a Alfonso Sayas, que es mi primo hermano, y que ya estaba con él en La Criada Bien Creada. Entonces le digo, señor, yo estoy en esta obra, Las Golfas Teatral, tengo año y medio ahí, hago un personaje muy chico, yo quisiera que lo fuera a ver. Y me dijo, yo no voy al teatro. Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué haces? Dijo, pues por ahí hay un gaycito que se atraviesa en una calle, ¿no? Y bueno, pues ojalá que no lo mate un coche. Porque necesitamos la homologación. Claro, sí. Y entonces me fui, no decepcionado, porque yo de veras no tenía interés. De entrar. Después de Miguel Inclán, aquí iba al cine. Vean, por ahí busquen Salón México. Man, que tú sí, o no. Sí, ese sí, es Miguel Inclán. Sí, sí, sí. No. El Indio. Sí, dirigido por El Indio. Y aparte hay otra de Miguel Inclán, que donde hace Benito Juárez. Impresionante, ¿no? Entonces yo dije, ¿yo qué hago en el cine? Si en el teatro funciono, se me ríen, cobro, poco, pero cobro. Y luego me hablaron. Arturo Cobo Covito es un actor cómico brillantísimo, hermano de Calambres, pero era un poco adicto al alcohol, gracias a Dios. No llega a ser el personaje que yo hacía en teatro. No llegó, llegó ahogado de borracho. Bendito sea. Desde entonces amo la bebida. Y entonces el papi desesperado dice, esta escena la tenemos que hacer hoy. Y Malú Reyes, que era estrellita en ese tiempo, una vedette, que ahora es delegada del sindicato de actores. Todos empezaron por algo. Claro. Entonces Malú dice, en el teatro hay un actor
Rafael Inclán creo que hace esta escena en teatro. La hace con Ana María de Panamá, una mujer bellísima. Y yo me sé la escena. Papi, ¿por qué no mandan por él? Y la hacemos con él. Porque Cobitos no tenía ni remedio ya. Fueron por mí. Entonces yo llegué a Los América, al, ¿cómo le llaman eso? Al, los estudios. Sí, pero atrás, ¿cómo le llaman? ¿El back? El, ¿qué? El, bueno, el backstage. Bueno, el back, sí, el atrás. Atrás. Entonces ahí estaba el hotel este de las golfas. Yo veo a Malú y le digo, gracias, Malú, ¿no? A ver, vamos a darle una ensayadita. Y cometo la torpeza de hacer la escena teatral. Por lógica, yo no sabía ni dónde estaba ni la cámara, los tiros, ni el director, ni nadie. Yo hago mi escena como la hacía en el teatro. Yo veía que medio sonreía, estaba muy a fuerza. Y el papi la dejó así porque él ya quería hacer su escena, ¿no? Le agradecí mucho a Malú, que me hizo todo el jueguito de era un cuate que vendía Biblias y se enamoraba de una prosti, ¿no? Creo que sucede. Y, lo que no sucede es que la prosti se enamore de que vende Biblias. Y total, que fue lo primero que hice. Lo voy a ver al Cine Ópera, que ustedes no lo conocen, pero tú sí lo conociste. Sí, señor. De 2,500 gentes, el Cine Ópera, un palacio. De los largos, todavía corre. Bueno, chiquillo. Sí, todavía corriste por ahí en la San Rafael. Veo la escena y la gente empezó a decir, ¡ah! ¿Qué? O sea, me monté sobre la gente. ¡Tras, tras, tras, tras! Escupí la escena, pues. Y el señor le valió y la filmó así. Me salí muy enojado con mi pareja de ese tiempo. Y dije, no, lo mío no es el cine. No doy una, estoy atravesado, ¿no? Y después hice los juniors cuando el Puma... Sí, se llama el Puma, este sí, compañero José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. El que era después cantante. Vino bueno a México y ganó una OTI. Uh-huh. Era José Luis Rodríguez, guapo. Rodríguez, el Puma. En ese tiempo, no. Yo era feo en ese tiempo. Los dos hemos ido al revés. Eso, sí. Salud. Sí, es que me tengo que dar ánimos, yo solito. Y total, hacemos los juniors con Jorge Ortiz de Pinedo, que estábamos también en las golfas, ¿no? Y nos llevan y nos dan una escenita y el director corta y nos empieza a poner como camotes. Porque dijimos una frase que decía Sabludowski y otro, y don Pedro Ferriz. ¿Vargas? No, el otro locutor que acaba de fallecer, hombre. Ah, Ferriz, don Pedro Ferriz, Santa Cruz. Sí, Santa Cruz, que hacían un noticiero los dos. Ajá. Y entonces decían, buenas noches, Pedro, buenas noches, Jacobo. Entonces, nosotros estábamos viendo unos huesos, unas osamentas. Y entonces el otro Jorge me dice, buenas noches, Pedro. Y yo le digo, buenas noches, Jacobo. ¿No? ¡Corte! ¿Quién les dijo que se llamaba Jacobo? Pues los noticieros. Para afuera, vi la escena y era una porquería. ¡No! Entonces dije, no, lo mío no es el cine. Hasta que estando yo en una carpa en el DF, la carpa olímpica, ahí en el eje central, junto al Salto del Agua, si alguien conoce el DF, hasta una carpa que tenía un éxito impresionante, con todas las que después hicieron películas. Eso fue, era teatral. Entonces llega Lalo el Mimo, un actor también muy connotado, con el Güero Castro, el de cine, y con el productor, con Guillermo Calderón, y se ponen a ver la obra y yo hacía un personaje en Las Ficheras. Se llamaba Las Ficheras del Mundial. Eso me da risa tanto que critican. Eran Las Ficheras del Mundial, ¿no? Y era una obra de teatro, era un divertimento. Y entonces ya ven la obra y entran y me dicen, queremos que vayas al cine. Y dije, no, a mí no me gusta el cine. He sido un fracaso, no me gusta verme, no me gusto. Pero el Mimo fue el que me llevó a fuerza un poco. Y ahí entré a la primera llamada de Ficheras. Platícales qué es el cine de Ficheras. Porque obviamente, bueno, parecería que es un cine muy... oscuro, muy, además muy echado para atrás. No, oscuro el de Rimsey. Bueno, oscuro de luz. ¿De luz? No, pero para mucha gente dice el cine de Ficheras que es como que lo peor que ha tenido el cine de México, pero además es el cine que mucha gente vio. Cuéntanos qué es el cine de Ficheras. Yo hablo de mi experiencia. Al llegar estas personalidades a la carpa, el Mimo que era mi amigo, el Güero Caso que era mi compadre casi, y el productor Guillermo Calderón Estel, que creo que todavía vive con 94 años, algo así, venía de un fracaso impresionante. Hizo La Virgen de Guadalupe. Y estrenan esta película. Claro, creo que Juan Diego era Fernando no sé quién. O sea, no tenía que ver nada el reparto con la historia. Pero este hombre avienta toda su lana y estrena la Virgen de Guadalupe el día que se inaugura la nueva basílica. Hace 40 años. No. Entonces este cuate le apuesta todo porque dijo, entonces se va a volver millonario.
y truena la película. Fernando Allende era Juan Diego, demasiado guapo para nuestro estándar. No, y para el estándar de Juan Diego. Estamos más arriba nosotros. Y total, truena la película y el mimo embarca a Memo Calderón. Le dice, mira, hay una serie de obras de teatro vodeviles, ¿no? Que puedes intentar hacer una película de esas. Ya había hecho con Verónica Castro dos, tres comedias. Total, este productor venía de hacer cabareteras con Meche Barba, con Ninón Sevilla, con todas las rumberas. Eran cabaret. Era lo mismo, nomás menos ropa y el léxico más abierto, nada más. Y los padrotes, en vez de padrotes, eran cómicos, fajadores, ¿no? Entonces, la verdad, las películas de Fichero fueron una secuencia de lo que hacíamos en el teatro nosotros. Con el ajuste teatral, ¿no? Pero todos los que entramos, que el Flaco Ibáñez, el Chatanuga, el mismo Mimo, Luis de Alba, el Caballo Rojas, toda esa flota, hasta Margarito andaba por ahí en una, toda esa flota, llegamos a hacer lo que hacemos en el teatro, el Condorito, toda la flota. Y aparte, en ese tiempo la vida nocturna del DF y de la provincia era muy rica. Entonces todas las compañeras que estaban en los cabarets bailando, cantando y fichando algunas, ¿no? Pues son las que llamaron, porque nomás pasamos a hacer lo que hacemos en el teatro, con el léxico más abierto, menos ropa, sobre todo dice La Vega, y galán de negro, y metieron a los guapos. Rafa, ¿les puedes decir algunos de los títulos de las películas de Fichero, nomás para que se vayan dando una idea? Bueno, ahí te va. Están satanizadas, ¿no? O estuvieron. Ahorita ya prendes el Canal 9 y ahí pasan con la tranquilidad. No entiendo su satanización no las dejan de ver. Pero eran peor las obras de teatro. Las obras de teatro, antes de las películas, eran No me las des llorando. Digo, mi novia ya no es Virginia. O sea, porque cambió de novia. No. Síguele. Bueno, Castro era de esas cosas, ¿no? Yo hice un obra de teatro que se llamaba Hay que enterrarlo parado. Pero era un panteón donde ya no cabían los muertos. Entonces teníamos que ponerlos así. El chico temido. El chico temido. De la vecindad, ¿no? O sea, es que si en México no estaba implícito eso, como que no existía, ¿no? ¿Cómo era filmar una película de Ficheras? ¿Era así, de volada? ¿Cómo llegaste Guillermo Calderón tenía mucha seriedad en sus filmaciones. Inclusive, las primeras dos o tres las hicimos en Churubusco, antes que nos corrieran a todos. Corrieron a todos los productores. A los que ponían la lana, los corrieron. ¿Algo hicieron? Creo que fue Echeverría. Películas. Eso. Y que se pagaban. Eso es ofensivo para el Estado. Cuando no se pagaban las del Estado. Sí. No. Entonces, el Estado hacía películas muy fuertes. Yo creo que había arañazos por ahí de dinero, que no sé si en este país se use, pero creo que sí. Entonces, Guillermo, usted hizo la primera en Churubusco. Yo conocí la primera que fui, Churubusco. Dije, Dios mío, qué afortunado soy. Pero tengo dos funciones y yo me tengo que ir. Le decía yo al director. ¿Quién es este negrito que dice que se tiene que ir? ¿No? En la primera película de Ficheras iba a ser yo el gay, que es el mesero de todo, que lleva la trama. Y el Güero Castro me dijo, brother, tengo 15 años más que tú, toda la vida he esperado un papel estelar, soy el autor, dame chance de ser el personaje. ¿No? Fue un error, ser amigo en ese momento no correspondía. Dije, me dio ternura el compañero que me dijo, éramos brothersísimos, hazlo tú. Y entonces me hicieron un personaje que se llamaba el Movidas, que lo único que hacía en toda la película es que le gritaban, ¡Movidas! Y el otro se voltea y dice, Movidas tiene las nalgas. ¡Era todo! Entonces me dijo el Güero, con eso te vas a defender. Le dije, con las nalgas. Eso es morcilla de ahorita. Entonces, pero ahí empecé. Pero quiero decirles que las películas de Ficheras se hacían con trabajo de mesa también. ¿Por qué creen que nomás llegaban y así? Pues es que así aparentaba, Rafa. Así aparentaba la frescura. Pero Guillermo... Había trabajo de mesa. Había trabajo de mesa, es increíble. ¿Pero y qué? Pero... ¿En una mesa? ¡No, sí, güey! ¡Güey! ¡Estoy de acuerdo! ¡Perdón!
Como que no lo creíste. Sí, sí, yo te creo, güey. Yo te creo todo, Rafael. Todo te creo. Cooperaba el Güero Castro, que era autor y director. El señor licenciado Cavazos, que era el que hacía los libros cinematográficos, uh-huh, de las películas de Marga López, que se sabía de la construcción cinematográfica. Y el Chattanooga en algunas, Lalo el Mimo, hacíamos trabajo, el productor. Dice, de aquí no salimos hasta que no estén tantas escenas. Entonces, pero era trabajo a la medida, como los trajes. Uh-huh. ¿Quién viene? Andrés García. Andrés García, ¿para qué le hacemos algo? Con que salga, se ría. Pues saque, sí, la pistola y mate a uno. ¿Y ya? ¡Y ya! Pues sí. ¿No? No, tenemos que escribir algo. Viene Carmelita Salinas. Digo, pero Carmelita les va a hablar de la política, de hijito, ¿no?, mío. Pero había que ser... Sí, ya te lo sabes todo. ¿Sí? ¡Todo! No, entonces, en la oficina de Guillermo, no nos dejaba salir ni a comer. Encargaba pizzitas y pollitos y todo. Y trabajábamos adicionando los chistes que le correspondían a cada uno. ¿Quién viene? Resortes. Pues hay que hacer esto. Resortes, ¿qué hacía en el teatro de revista? El Güero Castro, que se hizo en la revista desde niño, decía el sketch del zapatero. ¿Cuál era el zapatero? Aquel que los clavos y que, claro, y que el muerto. Entonces íbamos adicionando los sketch viejos a toda la gente que iba. ¿Rivero qué? Pues Rivero, ¿para qué? A Rivero no sabía qué ponerlo así. Traje de baño, era como el, Rivero era como el Willa Levy de ahora. Uh-huh. Y todavía mejor hecho, ¿eh? Uh-huh. Neta, Rivero era perfecto en ese tiempo. Ahora no quiero ni verlo. Fíjate, te voy a decir, trabajas con el Flaco Guzmán, 13 películas. Sasha Montenegro, 23. Ah, cabrón. Carmen Salinas, 23 películas, un documental y una novela. ¿El documental es el tuyo? No, no, no. No. Isela Vega, 12. Doña Isela Vega. Con Maribel Guardia, 5. Luis de Alba. ¡Qué poquito! Luis de Alba, 8. Sí. Alberto Rojas, 13. Alfonso Sayas, 15 veces. Angélica Chain, 10. Lin May. 6. 6. ¿6? Y Leticia Perdigón, 4. Sí. ¿Qué? O sea, ¿qué? No, para que vean a quién está sentado aquí ahora. ¿Cuántas llevo? No, bueno, tienes más de 160. No es cierto. En actuaciones, teatro, no. todo el rol. ¿Cómo? Tengo 73, cabrón. Bueno, tienen más de función. ¿Cómo te cae la fama de la primera vez que de repente llegas y la gente te reconoce? ¿Sabes que nunca nos dimos cuenta de la fama? Qué chiste. Qué bueno, por un lado, porque Sayas. El Mimo era más pretencioso. ¿Quién más de los cómicos? Todos los más éramos flota. Uh-huh. Entonces, en vez de buscar la fama, buscábamos dónde evadirnos, dónde divertirnos. Además, teníamos o teatro o cabaret. Uh-huh. Y entonces nos buscábamos en el chavo de cada quien y hacíamos nuestra fiesta, ¿no? Entonces, a la calle nos veían poco, ¿no? Siete. Solamente a la calle cuando en tu casa se ponían gitanos y te corrían, ¿no? Uh-huh. Que también nos sucedió muchas veces. ¿Qué pasa cuando termina el cine de ficheras? ¿Qué pasa para ti? Se acabó esta serie de cine. Lo que pasa es que yo nunca me esperé a que terminara el cine de ficheras. Yo hice 6, por Dios, de ficheras. Uh-huh. Y luego hice Los Mofles. Uh-huh. Y luego hice una película que me dio don Roberto Rodríguez, hermano de Ismael Rodríguez, que tenía una compañía que se llamaba Películas Latinoamericanas. Y tenía ahí a Goyri y a Ceci Camacho muy jovencitos, porque él iba preparando sus figuras de su compañía. Entonces a mí me da un libreto. Y si yo lo he visto en estas de las ficheras, usted ha hecho 2 escenitas que me gustan para el melodrama. Ah, pues qué bueno, señor. Porque yo siempre exigía una escenita de melodrama, hasta entre encueradas. Uh-huh. Es que también se valen. ¡No! ¡Es que se valen más! Pues, ¿sí? Hay una escena de una película de cabaret donde están 50 mujeres con el pectoral desnudo formando un árbol de la vida. Y yo estoy en medio de todas. Y me dice el director... La cámara va a venir, empiezan a abrir con todas, se cierran a ti y ahí quiero que digas un chiste. Le dije, con todas estas tetas, ¿quién me va a pelar? ¿Y qué chiste contaste? No me acuerdo, pero no sé qué dije. No, pero es que imagínate. Pues, dije, ¿no estás loco? ¿Cómo va a ser una cosa chistosa? Cuando la gente va viendo todo el pecherío, ¿no? Sí, no me acuerdo qué dije. Ya no. Por leche no me apuro, ¿no? Muy... Sí, ya. Ni yo ni mi familia. Platícales, es que además es un giro, Rafa. ¿Cuál? Ripstein.
Se lo debo a don Roberto Rodríguez. Diles quién es Ripstein y qué retomé. Hiciste con ahorita les digo, pero Roberto Rodríguez me dio una película. Uh-huh. Yo leí el libreto, se llama El Billetero. Me da el libreto, lo veo y veo que es un melodrama total. Uh-huh. Y le digo, señor, don Roberto es un cineasta, hermano de Ismael, que fue una figura que ahí está todavía. Todo Pedro Infante. Sí, con Pedro. Pero don Roberto también era un cineasta. Uh-huh. Le digo, señor, este personaje, yo venía de las ficheras y de comedias ligeras. Le digo, este personaje no creo tocarlo. Yo creo que Ernesto Gómez Cruz es el exacto para este personaje. Porque es un actor inmenso, Ernesto Gómez Cruz. Y le di, y me dice don Roberto, aquí el que sabe quién vende boletos soy yo. Haga la película. ¿Está bien? Entonces, ese billetero me dio el paso hacia la tragicomedia. Y me acuerdo que don Roberto le decía a José Luis Urquieta, que dirigió muchas, uh-huh, con el Flaco Guzmán y todos, le decía, vete a los ojos de Inclán, tiene interior. Yo nunca había oído eso. Uh-huh. En el teatro no lo tocábamos ese. Vete a los ojos de Inclán porque tiene interior. Yo dije, ¿qué será eso, no? ¿Alguien te vio? Entonces, el interior quiere decir que puedes manejar en la cámara todo lo que sientes, ¿no? Uh-huh. Matizarlo y darlo. La empatía con la cámara es, si no, ni hay que dedicarse a esto. Uh-huh. Y entonces don Roberto me dio esa película, le fue bastante, y pasaron muchos años cuando Rimstein llega a Televisa a dirigir una telenovela, ¿no? Que luego él no lo dice mucho, pero uh-huh, estuvo mucho tiempo en Televisa, y yo estaba haciendo una novela, él entró a dirigirla, y María de mi corazón, María del Valle, una cosa así, y entonces se van, me dicen, es Arturo Rimstein, todos, es un ícono del cine. Obvio. Y en Madrid, estando yo con uno de mis hijos, en Gayola, viendo una zarzuela, porque era mi presupuesto, estábamos en galería, le digo, mira, hijo, ese señor que está ahí es Arturo Rimstein, y aunque no se valga señalar, ahí está, y su mujer es una escritora. Estaban empezando ellos dos como relación, trabajo y, uh-huh, y pareja, ¿no? Y en el intermedio le digo, oiga, don Arturo, a un actorcito comiquete de ficheras nunca se le daría un chance en una película como usted. Me lamenté. Y me dijo, muy amablemente, como es él, me dijo, quizá, y se volteó y se fue. Así es. Y me dijo mi hijo, ¿cómo interpretaste este quizá? ¿Quizá? O sea, ¿hay chance o no? No sé, pues. Un quizá es un quizá. Uh-huh. Pero nunca pensé. Estábamos haciendo otra película con toda la flota, con Alfonso Sayas, estábamos en un... Nos tenían un camper enorme, que estábamos todos ahí, ¿no? Y ja, 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 tocan el camper, abro Arturo Rimstein. Callada la flota. Y los demás, la flota, diciendo, se equivocó de camerino. ¿Tú conoces a Arturo? Sí, sí, sí. Inclán, tenga el libreto. Mira, me puse chinito ahorita otra vez. Agarro el libreto y dice, no mames, vas a trabajar con ese viejo pendejo. Y le echo, No tenían ni idea. Yo tampoco mucha, ¿eh? Entonces, pues sí, Arturo Rimstein, ¿no? Dices tú. No, yo lo había visto desde niño, andaba ahí. Y digo, señor, léalo y nos vemos. Se llama Mentiras Piadosas la película. No la hice yo. Mentiras Piadosas. De ahí salió Echanove. Hacia arriba. Echanove, un actor, una fuerza. Impresionante. Que se echó a perder el solo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene una personalidad, si alguien lo ha visto. Me da la película y me asusto, porque una cosa son las ficheras de decir el chisito de ¡ay, qué buena está! El albur, el doble sentido, la mirada psicalíptica, a entrarle de lleno a lo fuerte. Sí, 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 claro. Arturo Rimstein, ¿no? La primera escena desde una azotea con la mujer casi desnuda, quién sabe qué, dice, asómate, prostituta de mierda, o sea, fuerte, tras, tras, tras. Dije, ¡ay, caray, esto no es lo mío, pero pues... Lo leo, voy con mi productor de los mofles y de las pocas ficheras. Le digo, señor, Arturo Rimstein quiere que yo haga esta película. Dice, pues qué estúpido eres, porque ese señor no vende un boleto. ¡No vende un boleto, Inclán! Y ahorita estamos top con los mofles y con el pichiche del barrio, que también le enseño. Entonces, digo, oye, brother, yo te ofrezco dos boletos para el Festival de Berlín a mi productor y a mí. Eso es lo que me van a pagar, ¿no? Wow. Y más el mínimo de Landa.
y me dice, ¿estás firmado conmigo? Y no voy a permitir que hagas ese tipo de películas porque no se venden. Fue un error estúpido mío no romper el contrato, pero he tenido palabras siempre. Entonces, voy con Memo Calderón y le digo, oye, el señor quiere hasta latas. ¿Te acuerdas las latas de películas? Sí, 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 los Royce. No, pues y yo y el actor, préstame. Yo tenía firmado una opción anual con Guillermo Calderón, el productor de las ficheras. No, no seas tonto, hombre. Me convencen tontamente. Me dio miedo. También el libreto me da un poco de miedo, estaba muy fuerte. Y voy y le digo, señor Rimstein, no me dejan. Arturo Rimstein. Y me dijo, ¿quién? Su mamá. Le dije, no, mi mamá no es de cine. No me deja mis productores, estoy firmado. ¿Usted va a respetar una firma con un estúpido? Sí, señor. Soy el Mofles. Hicimos 4 Mofles que armaron toda una compañía. Que no se puede cobrar, es otra cosa, pero la compañía se armó con el puro Mofles, ¿no? Y no la hago. Pasan 12 años. A la Evangelio. Pasan 12 años y en la Condesa andaba Rimstein ahí con su asistente, viendo locaciones, y yo estaba haciendo un video home, que qué bueno que... ¿Se quedó en home? Que ya no, que no hice. Y le digo, ¿qué tal, don Arturo? ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo le va? Bien, 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 bien. ¿Qué va a empezar? Pues el Evangelio de las Maravillas. Bruno. Y no habría chance para un comiquete que ya ha superado muchas cosas y que hace tragicomedia. Voltea y le dijo a Manuel Teil, que tú sí lo conoces, sí, ¿no? Sí, que hace repartos. Hay ahí un sargentito, ¿no? Creo que es una tercera parte. Pero usted no lo va a hacer porque usted está acostumbrado a la sillita, a las viejas sabrosas, al chiste, a hacer lo que quiere. No va a aceptar una tercera parte de un cabito ahí. Ok, señor, ¿dónde van a estar? En tal lado, ya andaba viendo. Fui, me retraté de militar, siempre he tenido ropa por ahí, me puse. Dije, señor, ¿así es su sargento? Dijo, mire, Manuel, este señor quiere el personaje, lo va a hacer. Dijo, es una tercera parte es, después de que vienen siendo estelares, del género que sea, son estelares. A una tercera que está una intervención de qué... De un 30%, ¿no? No, película, bueno, nada. ¿No? Poner a Bruno, además el principal, y bueno, tan. Sí, sí, de... no. Estaba Cati Jurado. Sí, Cati Jurado. El español este, que fue famoso. Fernando Rey. No, el otro. Mejor actor que Fernando, más fuerte que Fernando Rey. Y total, me dan ese personaje y lo interpreto, ¿no? No sé si alguien ha visto. El Evangelio. De nadie. Y les gusta el cine. A toda mal. Consíganlo, el Evangelio de las Maravillas. Luego te avientas El Coronel. El Coronel. Te vuelven a hablar. Ha sido de los pocos actores que me vuelve a hablar Rimstein y me dice, es un curita, también es como tercera. Dije, bueno, usted ya me agarró el paso, ¿no? Tiene figura de cine haciendo terceras partes. Eso es un lujo, ¿no? Y me lo voy a dar. Ok, pues está bien. Pues, ¿no? ¿Y se lo dio? Era García Márquez. Era García. ¿Cómo lo dejas? No. Salma. Para eso regresó Salma. Sí, Salma Calle puso una feria. Uh-huh. Y Rimstein es tan especial y tan como se debe ser, que Salma llegó cuando estaban haciendo una cosa de teléfonos a Avantel. Ella era la imagen de esa compañía de teléfonos. Viene Salma, entran 3 camionetas de Avantel, ¿no? Y un coche blindado. Y llega Salma y empiezan a preparar la escena con la señora esta española, que es una estupenda actriz. ¿La qué? La quiso esa con... Ah, con sí. Con este... ¿Cómo se llama esta señora? La quiso con Luján. Con Luján. Sí, la actriz esta española. La esposa. La escena era con ella. Y Salma llega y dice, Arturo, no la tengo muy segura la escena. Mientras tomas a la señora, yo leo esto y cuando vengas para acá, ya la tengo, ¿no? Como hacemos, se hacen muchos guiones. Arturo le dijo, corte. 1 hora para que la señora se aprenda su personaje. Y había puesto dinero en la película, a la señora Hayek. 1 hora para que la señora, que no le veo lo profesional, vaya a su cámara y se aprenda la escena, por favor. Y aquí nos vamos a 1 hora, sí. Listo, a cara, y este sí es un director de cine, ¿no? Y luego hice, ¿qué otra con Rimstein? Una la que perdición. Me gusta mucho. ¿Eh? La perdición. La perdición de los hombres. La perdición de los ¿Tampoco hombres. Tampoco la han visto. No quieren a Rimstein, pues ¿cómo le? Digo, te digo. La perdición de los hombres, que es, yo creo que una de tus mejores películas, además. ¿Tú crees? ¡Oh! Y de él.
Fíjate que era un cuento que hizo, que promovió la televisión española y la, ¿cómo se llama la esposa de Rimstein? Paz. María Paz. Paz Alicia. Paz Alicia la hizo largo, la hizo. Y entonces, bueno, Luis Felipe para mí es un actor. Tobar, impresionante, ¿no? Cuando me dan el personaje, dije, ¿podré con este personaje? Pues es serio total. No. Tiene un chiste, el chiste está en la situación. Sí, sí, sí. Cuando me dice, usted saca a bailar danzón a Luis Felipe. Es un danzón mortal, porque ya matamos al otro cuate, ¿no? Señor, ¿sabes bailar danzón? Le pregunté al otro, ¿sabes bailar, cabrón? Porque si no, Luis Felipe. Sí, pues sí, yo sé todo, ya sabes, ¿no? Nos bailamos un danzón. Tú ya viste la película, que me fascina. Es el Rimstein, pues. Y ya no me he vuelto a llamar Rimstein, porque estoy arriba del mínimo. Luego, en el 2004, haces Nicotina y te ganas el Ariel. Rafael, cuando te ganas el Ariel a mejor actor en este país, ¿qué pensaste? Fue, además, eras el único en smoking que fuiste a recibir tu Ariel. Otros iban como muy raros, ¿no? Ahí vas a recibir al Ariel. ¿Qué pasa? Bueno, ya eres el mejor actor de este país en un año. En 2004. Ese año, bueno, 2004, en ese llegaste año. En clan. Me fascinó porque, primero, la actriz Rosa María Bianchi, es una estupenda actriz. Me empezó a regañar desde... Yo no quería hacer el casting. Llegué a decirle, señores, no hago el casting porque estoy en una novela, estoy ensayando, no voy a tener tiempo. Y Víctor Hugo, ¿cómo se llama? Hugo Gutiérrez. Hugo es, además, ópera prima. Ópera prima de Hugo me dice, a ver, ¿cuál es tu problema? Le digo, es que estoy muy presionado de trabajo. Y me dice, voy y le hablo al productor de la telenovela, Pedro Damián. Le digo, yo tengo una historia que me gusta mucho. Se llama Nicotina, que tampoco la han visto los que quieren hacer cine. perdón, ¿no? Y me dice Pedro Damián, yo nomás te puedo dar las noches. Y pues, las noches son mías, ¿no? ¿Cómo nomás te puedo dar las noches? O sea, no hay chance. Y voy y le digo, Hugo, y nomás me dan las noches. Digo, hacemos de noche lo tuyo. Órale. Y me la chuté con telenovela, durmiendo 2 horas, cabeceando, y me chuté Nicotina en las noches. Y Ariel. Y Ariel. Con Dieguito Luna. Nunca. Lo... Sí, y Jiménez Cacho. Una torre de actores, ¿no? Impresionante. Pero fíjate que con el Evangelio, ya estaba yo en la terna. Ya estaba en la terna del Ariel. Nada más que Rimsen me dijo, no se lo van a dar. ¿Por qué, señor? Estoy mejor que Nicotina. ¿De verdad? También, bueno, en las tres de Rimsen. ¿Por qué no me lo van a dar? Porque es película mía, me odian y no se lo van a dar. Y no me lo dieron. ¿Sabrá Rimsen? Algo que tú no sabes. se lo dan a Jesús Ochoa. Estupendo actor. Y yo estoy, me invitaron como ya sabes, para que... ¿Nomina? Para que estuviera ahí presentando un grupito. Ah. Ahí me llevó Armendáriz. Y de repente yo con Jesús Ochoa recibe su Ariel y dije, carajo, soy mejor que este güey. Y dice Jesús Ochoa, quiero compartir este Ariel con un actor que maneja todos los géneros, Rafael Inclán. Qué impresión, ¿no? Que un actor como Jesús Ochoa, que se merece el Ariel por el norte o no sé qué, diga, quiero compartir esto con un actor que maneja todos los géneros. O sea, ahí se excedió en todo, ¿no? En humildad, en amistad, que no somos amigos además, en reconocimiento, qué rico, se lo agradezco mucho. Rafa, ¿tienes 3 guiones? ¿Tres guiones? ¿Escribiste? ¿Has escrito? Pero por ahí, ¿escribiste algo de guiones? Como adaptaciones. Me escribí algo de una obra de teatro que le hacemos cine que se llamó El Chácharas. Y cuando estaba en Los Mofles, por lo regular hacía yo las adaptaciones con el que iba a dirigir, o sea, participaba, pues. Pues. Para dejarte, obviamente, toda la parte de actuar y todo el rollo te voy a dejar con ellos, pero me interesa cuestionario rápido. ¿Cuál es tu mayor vicio, Rafa? Trabajar. Soy workaholic. ¿Qué es México para ti? Todo. No conozco nada más que no sea México. ¿Cuál es tu película favorita? Una de Vittorio Gassman que se llama Perfume de Mujer, que
que la hizo antes del otro flaquito americano. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Esta, la que me ha tocado. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptar? Tu placer culpable, Rafa. Cuando me pidieron que me desnudara en una película que se llama Emanuelo. ¿Emanuelo? Emanuelo. Dije, no, yo no puedo salir desnudo porque ahí sí no tengo con qué defenderme. A mí háblenme de chistes, de remates, de habilidad, pero ven, salir encuerado. Ahí está Sayas. Sayas se encueraba, ya llegaba hacia los ensayos, hombre. Puta, qué facilidad, carajo. Se le daba. Se le daba. Y tampoco estaba como para verse muy bien encuerado. Pero se le daba. Y el pueblo era un referente, Sayas, para él. Fue el que más vendió siempre en esas películas. ¿Qué te hace llorar? Todo lo que le debe hacer llorar al ser humano. Lo que está pasando con nuestro país, ¿no? El amor, la traición mía me hace llorar más que si la recibiera. ¿Cuál es tu grosería favorita? Me lleva a la ver. Me preguntaron, ¿no? Si pudieras... Es que me lleva cada rato. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Oh, son muchos. Pero con Pompín sería maravilloso. Pompín es un cómico mexicano ya fallecido que era un ángel. Si pudieras escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Señor, yo nomás actué, no las escribí. Rafael Inclán. Está bonito el epitafio, ¿no? Ven, te voy a entregar acá. En mi caso, no sé si sea generalizable, pero en mi caso, sí, porque yo era inseguro y feíto. Entonces, pero me hice actor de comedia. Comediante, chistosito, lo como le llamen. Entonces yo sentía que si se reían, estaba cumpliendo en las obras de teatro que empecé. ¿No? Y cuando no se reían, no... Es que estaba mal, o me adelanté, o no estaba en ritmo, o el público estaba frío. Que yo esto no lo sabía. Yo no sabía que había generalidad de públicos. Yo no sabía que iban públicos que explotaban y públicos que no se reían. O públicos que no me entendían mi velocidad. Yo era de... Entonces no les daba chance ni de respirar, ¿no? Entonces lo dije por eso, porque para mí sí me servía ponerme al personaje y que no Rafael Jiménez Inclán saliera al toro, ¿no? Si no me hubiera hecho... Estando, me hubiera hecho chistoso y estaría tan rico como Polo Polo, ¿no? No tuve esa habilidad, entonces me escondía en el personaje. El personaje te tapa, aunque no te pongas nada encima, lo estás interpretando, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Fer. Pues mi pregunta es, ¿cómo hace usted para... Porque ahorita nosotros llevamos unas clases de vivencialidad con la cámara y todo eso... Entonces nos ha estado costando un poco de trabajo, yo creo que a todos, y ¿cuál es como la herramienta que usted utiliza para poder lograr como ese punto medio de no ser tan teatral y de que se vea... No sé, natural. Si me, se vea natural, exactamente. Hablas de teatralmente. Sí, teatralmente. Bueno, que va implícito en todo. Sí, no, más que nada para el cine, ¿no? Yo creo que ahí sí son formas individuales, cada quien, es como el dicho ese de cada quien tiene su forma de matar pulgas, ¿cómo dice eso? Sí, ¿no? Entonces yo creo que cada uno se va adecuando a su sistema particular, basado en los estudios, ¿no? Y basado en las experiencias. Hay actores que necesitan para concentrarse o ponerse el personaje, pues hay actores que necesitan 4 horas, 5 horas, 6 horas, 3 días, ¿no? Y hay actores que necesitan 3 minutos, hacen así y entran en el personaje. Esa es capacidad individual y una facilidad que te da no sé qué sea. Hay una anécdota de este hombre, Sir Laurence Olivier, que hacía teatro y cine, que le decía al otro, señor, llegué desde las 4 de la tarde, ¿verdad? Y estoy concentrado y estoy. Dijo, no, pues yo estoy aquí esperando, aquí salgo y ya estoy. Estaba en una de las piernas del foro. Dijo, yo nomás hago así y ya estoy. Son facilidades, son... habilidades individuales que,
que cada uno. Entonces tú tienes que, ya con el tiempo y con la carrera, te vas adecuando cuando necesitas. Si han visto grabaciones de telenovelas, la actriz o el actor pide un tiempo, según si la escena es dificilísima para él, pide un tiempo para concentrarse, ¿no? Y hay otros que como va, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es, más que generalizable, sí es como muy particular de irlo adquiriendo, según tus conocimientos, tu facilidad y tu empatía con la cámara o con el público, ¿no? Hay quien nace con una empatía, Luis de Alba tiene una empatía con la gente, lo que pasa es que no la ha sabido aprovechar, ¿no? No ha querido interpretar, no se ha querido meter en su interior. Pero Luis de Alba es así, Lolo, con la gente, ¿no? Hay actores que tienen esa facilidad. Hay unos que nos cuesta más trabajo concentrarnos. Y también cuando esta obra que estoy haciendo ahorita, Made in México, tengo un año de interpretarla casi ininterrumpidamente de jueves a domingo, pues ya nomás cuando ya está la escena y la actriz a la que voy a abordar, yo ya sé que es, tengo que decirle esto, a qué vengo, a dónde voy y de qué la tengo que convencer. Y con eso arranco, ¿no? Creo que no hay una, no se puede generalizar, ¿no? Que no te cuenten tampoco, ¿no? Es individual y concentrarse, eso sí, es necesario, ¿no? En cualquier género, ¿eh? Hola, mi pregunta va para Silvestre. Ah, ok, ahí nos vemos. ¡Bien! ¿Qué se siente haber dirigido a Rafael Inclán en un cortometraje? Bueno, es... ¡Perdimos! Ganamos el rally. Ah, ganamos el rally de velocidad. Dirigir a Rafael Inclán, sí es... Digo, dirigir a ser director de un cortometraje, dirigir a Rafael Inclán es... Uno, es un hombre que llegó al set con el personaje aprendido, el personaje secundario aprendido. Es impresionante, escenas... Sabía perfectamente dónde íbamos a estar, qué íbamos a hacer. Dos, es un hombre que sí tienes que dirigirlo porque habla mucho. Mucho, ¿verdad? Y entonces yo tenía 5 minutos para hacer un cortometraje y le tuve que decir, Rafa, ya el chiste. Ya, minuto, ya íbamos 7. Íbamos 7 con un chiste. Y he sido la experiencia más maravillosa. Es uno de los hombres que más le he aprendido en mi vida. En un rally de hacer un cortometraje en 24 horas, lo hicimos en 17. Él estaba filmando novela y solo me lo prestaron 12 horas. Y ganamos un concurso con edición, entregamos el rally. Y toda la vida, bueno, cada que veo, cada que actúa, no saben cómo les agradezco. Es una de las personalidades que yo más admiro en el cine, admiro como persona. Detrás de cámaras es impresionante, no se queja de nada, al revés, ayuda. Y lo quiero mucho, es un hombre sensacional que se los deseo poder dirigir y ojalá hicieras más cortos con chavos. Sí. Sería sensacional que vivieran todos tiempo, esta experiencia, claro. De verdad. Y fue un honor. Ay, gracias. Gracias. Viniendo usted de una familia que todos estaban trabajando de una manera o de otra en la actuación, sus padres estuvieron en el Teatro Carpatallita con el maestro Padilla. ¡Ole! Pero no era mi padre, era mi tío, el Chato Padilla, que luego fue Jaimito el Cartero. Con Chispirito, un inmenso actor. Y su mujer, Lili Inclán, mi tía, son padres del Chóforo, que acaba de fallecer hace poco. Un estupendo actor también. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Perdón. Sí, sí. Sí, con todo ese bagaje de que tenía su familia, de actoral, más que nada teatral, algo que le haya dicho a alguno de sus familiares sobre la actuación, o que usted le haya preguntado, que diga, ¿este consejo es el que lleva? Estudia, cabrón. Eso me dijo mi mamá. Mira a tus hermanos. Ya tienen título y tú dices, tengo una rutina. No. Una rutina es una serie de chistes que vas contando ahí, ¿no? Mi pregunta va sobre lo que hablaba acerca de la naturalidad de los personajes y en específico sobre Goyo, el personaje que hizo en Nicotina. ¿Qué fue lo que le atrajo de hacer a Goyo en Nicotina? Pues en primera que me dijeron que el director era muy bueno. En segunda, la pareja con la señora Bianchi, que yo nunca había trabajado. Es una actriz inmensa, creo. Y que luego que me dieron chance de hacerla en la noche. Después el reparto que iba, porque yo he hecho mucho cine, pero no había, con Rimstein toqué a Jiménez Cacho, pero nunca estábamos juntos, ¿no? Y con Diego Luna. Era un reparto impresionante como para no dejarlo ir, ¿no? Y el señor, ahorita les digo, qué director de
televisión, le pedí un consejo, porque yo no conocía al director, entonces estaba yo haciendo una novela, la de Pedro Damián, y le dije a este hombre, ahorita me acuerdo del nombre, le digo, oye, compañero, tú que eres un director tan intenso, tengo este personaje, es así, así más o menos, no se lo... Y me dijo, le digo, entonces esta mujer, ¿cómo la veo para ver este matrimonio de 20 y tantos años que se convierte en una asesina, no? Le pregunto a Garcini, inmensamente loco Garcini, ¿no? Pero a Garcini, los actores jóvenes de Televisa dicen, ¡está loco! Me dice, le dije, agarren dos cosas de lo que les diga y van a ver que funciona. Entonces Garcini me dijo, con el ojo izquierdo, ve a la mujer de la que estabas enamorado. Y con el ojo derecho, ve a la bestia que está hecha ahorita. Dije, a ver, con el ojo izquierdo. Y pero no me van a tomar primero este y luego este, no. No es Luis Buñuel, pues. No. Y entonces, pues lo medio puse en práctica y me funcionó. O sea, él me daba a entender que hiciera esa división y la logré siendo un personaje muy contrario a mi forma de ser, muy callado, muy interior, pero muy receptivo y logré proyectar lo que se necesitaba, ¿no? ¿De qué, hombre?